año enfocábamos en las conferencias y las cosas de padres pensando en tocar el mismo tema desde diferentes ángulos. Mm. Y nos planteábamos el cambio de época. Ah, el cambio de época. Por eso el reino de Selama nos parecía que venía... Ya, ¿no? Sí. Porque francamente es lo que estamos viviendo. Y a pesar de estar en otra dimensión, que no es la nuestra, es un cambio de época lo que vive un ser humano. Mi pregunta es, para él, la pregunta. A mí me encantó, una de las cosas que tiene la literatura es aquello que nos devuelve a las emociones, ¿no? Uno está leyendo y, claro, no podemos ser todas las personas ni vivir todos, pero cuando uno vive la situación de ese niño entrando en Selama, siente ese niño. Te abordan los sentimientos, y te traslada la literatura. ¿Qué está pasando, Luis, ahora con estas generaciones que necesitan tanta velocidad? ¿Qué pasa? Que los, bueno, eso lo saben ellos mejor, Cecilia. bueno, es verdad. También tiene que ver con la literatura un poco que responde. Bueno, el arte en general... yo creo que sirve para hacer todos esos descubrimientos a los que nos referimos y lo que tú dices. O sea que el arte, yo veo el arte en general ofrece, aunque sea un arte a veces perturbador, puedes leer una, adiós, puedes leer una novela, en fin, terrorífica, puede pasarte tal, pero yo creo que el arte en general y la experiencia de la lectura y la experiencia de la literatura siempre es un espacio de sosiego. ¿Eh? Siempre es un espacio... Oye, lo puede ser de entretenimiento, de conocimiento, de disfrute, de placer. Yo no puedo coger una novela y diga, vaya rollo, la dejo. No, tiene que haber algo que te pille. Aunque conviene hacer un esfuerzo. Tampoco puede ser tan baladí de decir, oye, esto me interesa o no me interesa. No, digo, espera, pero mide un poco. A lo mejor te estás perdiendo partes fundamentales de lo que es el mundo en el que vives. Una película que tiene otro tipo de complejidades que conviene entrar. ¿Eh? Lo complejo se asimila mucho mejor mientras tú te haces complejo y no complicado. Si eres un chico complicado, oye, pues vaya, vete con tus complicaciones, vas con tu novio y dices, este tío pesado, es más complicado que quiere. No, hay que ser complejos. ¿No? Hay que tener, diríamos, alicientes encontrados y posibilidades de miradas ambiguas y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que por eso el arte y el pensamiento se contraponen muy bien a este vértigo de la vida en el que estamos, porque oye, la vida hoy es tremendamente mudable. Yo siempre digo, oye, tengo a veces las sensaciones de haber vivido un pasado intenso y un presente totalmente desequilibrado como inexistente. O sea, lo que estoy viviendo es ya el futuro, porque todo lo que me llega, todos son novedades, todos son tal. Entonces, el pasado lo tengo ahí. Bueno, pues diríamos que yo creo que un elemento bueno de equilibrio, un elemento bueno de equilibrio, cuando uno quiere actuar en la vida con cierta inteligencia, está precisamente en la experiencia del arte en general, de lo imaginario y de todo y del pensamiento, porque sí que es una manera de revivir las cosas del pasado que son muy ilustrativas de lo que nos está pasando, pero tremendamente ilustrativas, porque al final las congojas, las conmociones, los problemas que tiene hoy en la vida un adolescente son iguales que las que tenía yo en la España aquella de un niño de posguerra. La cosa, ya, había un exterior que posibilitaba cosas o que no las posibilitaba. De aquella diríamos que el exterior era más bien amargo y poco dado a ilustrarte en nada. Pero tus pequeños dilemas y tus problemas estaban ahí. Un adolescente, un chavalillo de los que andan hoy por ahí, aunque ande con la maquinita, es tan merluzo como era yo cuando andaba en los años 40. O sea, si es que en eso las variantes, oye, y es verdad, entonces sí... yo creo que eso sí que es un gran aprendizaje. Por eso yo pienso que una parte muy importante del pensamiento y de lo que se escribe hoy día está en iluminar el presente desde el pasado. Sí, eso, porque hay un patrimonio enorme. Tú vas al Museo del Prado y, en fin, entras en un mundo, bueno, eso es el pasado. ¿Eh? Ahí, hay que ir ahí y ves muchas cosas y tres experiencias, fíjate, además es maravilloso que eso haya permanecido y no se haya destruido, ¿no?
ir hoy y ponerte delante de las meninas de Velázquez, tantos siglos después, pues la verdad es que es una experiencia impresionante, porque además el cuadro, si afinas un poco la sensibilidad, que hay que afinarla, no hay que ser bordes, hay que tener la sensibilidad ahí, porque los seres humanos tenemos poderes que no podemos tirar por ahí. Si tiras todo y tiras la tal, pues como dice un amigo mío, si te pones así, Mateo, te haces nacionalista y te independizas del mundo y te tiras por la ventana. Bueno, Vicente. Sí, yo es que digo porque a las 9 creo que hay el autobús que Venga. mucha gente coge. Don Luis Mateo, muchas gracias, de verdad, ha sido un placer. Muchas gracias. Y además, que me hayas estado llamando Don todo el rato, Vicente, Esto es el vamos. carácter oficial. Espera, me parece que hay un. Ah, perdón, si alguien quiere una Ah, pregunta. no, venga, 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 Hombre, por hombre. favor. Sí, bueno, faltaría más. Bueno, nosotros somos de la carrera de comunicación audiovisual y hemos tenido que hacer un trabajo sobre el tema principal era el sexismo lingüístico. Ah, Entonces, hombre. Uf. Tremendo. Desde Dime. tu punto de vista de una persona que está en la Real Academia Española, ¿tú qué piensas sobre la expresión que utilizó Viviana Aído en 2008 que decía miembros y miembros? Yo creo que era un disparate, era un disparate. La lengua da pie a todo tipo de cosas curiosas y de disparates. Cuando Viviana dijo aquello de miembros y miembras, empezó a poner de moda esta confrontación que hay ahora entre el género y demás, que está llevando a unos lugares comunes un poco estrábicos. No tiene nada que ver eso con eso otro que se llama la visibilidad de la mujer. En eso vamos, yo creo que todos los seres honorables estamos de acuerdo. O sea, hay una reivindicación ante las precariedades que ha vivido y que vive la mujer en un mundo que sigue teniendo muchos componentes machistas, virulentos, sofisticados, de todo tipo. Y eso hay que combatirlo a muerte, pero no con miembros y miembros. A ver, no, vale, bueno, pues venga. Muchas gracias. Otra vez, Oye, ha sido un honor. Pues venga, gracias por vuestra atención.